Yo me eduqué en una casa de que el lobo es malo, a Cabrucita, el lobo es malo, los tres cerditos, el lobo es malo, los siete cabritillos, el lobo es malo, y para mí el lobo era malo, siempre ha sido malo. El problema es el lobo, y la solución son los mastines. ¡Perritos! ¡Toma! Mi padre, como antes tenía ovejas, nunca se planteó poner un mastín en unas vacas, que era imposible. Y llegó el día de necesitarlos. Eso sucedió en el 2012, empezaron a haber ataques de lobos. Gracias a amigos que se fueron enterando de nuestro problema, nos dieron cachorricos pequeñitos de mastín y lo fuimos educando con las vacas. Y nos dimos cuenta que con los mastines el problema se erradica. Los mastines son parte de la familia de las vacas y las vacas son parte de la familia de los mastines. Son una familia un poco peculiar, porque el tres especie no lo lleva muy bien. Pues se pegan, pero como una familia normal. Hombre, ahora es muy distinto, claro. Tener mastines a no tener ninguno. Ahora duermes tranquilo, el lobo siempre te la va a jugar. No es igual pasar por entre las vacas y nadie me diga nada a salir 11 perros diciéndole tú dónde vas. ¿Te da miedo? Sí. Si no los conoces, te da miedo. ¿A qué? Búscate otra gira. Aquí no, claro. El lobo controla mucha población de ciervo, de jabalí, de corzo. Son animales que pueden atraer enfermedades. Y el lobo es el que las controla. Porque privándole de comer carne doméstica, por así decirlo, especies domésticas, el lobo se va a echar a esas. Y yo creo que el lobo es un regulador nato, pero de sus especies, no de las mías. Si la administración se portara como se tuviese que portar, el lobo no era el problema. Debería de compensar las prevenciones hacia él. Que hagan un estudio de cada explotación que tenga daños y que vean si con la prevención que tiene se han reducido y premiar esa prevención. Yo les invitaría a ver una explotación que existe la coexistencia para que abrieran los ojos, porque con palabras hay que ver para creer. Yo tengo menos ataques que cuando tenía mi madre. Prefiero 100 veces gastarme 9.000 euros y perder dinero en perros que alimentar unos lobos para que se rinden. Sí, aquí los lobos tienen mucha caza. Sí, sí, prefiero. Pero van a lo fácil, Fernando. Si soy lobo, prefiero comerme un ternero que está tumbado que un jabalí que está corriendo. Claro, porque ahora mismo ahí hay una manada de jabalís que hay por lo menos 20. Para las nuevas generaciones, como yo, y ven que tiene un problema de lobos y soluciona con perros, va a ser un claro ejemplo para una coexistencia. Ahí. Nos alejamos. Tú quédate aquí, que tú eres más guapo. Se ha tigrado. De pequeñito, en mi corazón siempre, las vacas, los animales, perros, caballos, todo para mí. Quiero todo eso. Todo. No me dejes sin nada que me muera. Estoy hecho para quedarme aquí 100%. Pues mira, pastor, nací ya que mi abuelo, el padre paterno, fue el que me crió y empezamos toda la vida, ¿sí? Y allí fue donde, ¿no?, realmente conocí yo al lobo. Porque aquel verano me mató a mí 121, claro, era un chavalín sin experiencia, los perros tampoco sabían. Lo pagaste todo, ¿me entiendes? Claro, tú vienes de Extremadura, que a ti te hablen del lobo. Pues dices, pues el lobo es un... Y cuando llegas aquí realmente y las quedas para un sitio y tal y te pasa, es cuando ya luego pues, aprende. Aparte, a base de cortar cojones, aprende a capar. Ya, claro, ya al segundo subimos también las cabras, 500 cabras. Los perros, ¿me entiendes?, de casa a casa, que de esos estaban allí. Y bueno, eso ya fue otra historia. Cuando llegaron allí aquellos perros que teníamos nosotros, que eran como estos, medio mastines, como la guadiana esa de esos atigrados pequeñicos, entonces ya cambió mucho el cuento. ¿Me entiendes? Aquel año ya no nos tocaron ninguna más.
pero estando en la red y un poco ahí reunidas con los perros, no te las meten mano el lobo, ¿me entiendes? ¿Lobos y pastores? ¿No fue toda la vida? Es posible la consistencia entre pastor y lobo, sí, pero hay que estar con el rebaño, ¿entiendes? Y es cara lo que tienes que estar. ¿Por qué entró el perro a la iglesia? Porque estaba la puerta abierta. Y si te entra es por vagancia tuya y descuido, que ha llegado un día y no te ha visto, ha llegado al segundo y no te ha visto, y ha dicho, pues eso no es de nadie, eso es mío. Y es así, hija de... Eso tiene que ser el propio ganadero, es que a ti no te tienen que dar nada. Entonces, ¿tú qué pastor eres? Que no vienes preparado, porque tú ya sabes dónde vas, ¿no? Tú si vas a una guerra tendrás que llevar una escopeta para pegar un tiro, si no estás muerto. Pues aquí es lo mismo. Yo pastor, hija. Vamos, pastor y hasta que... Si quedas aquí un día, pues mira, más feliz que en otro, ¿sabes? Soy así, ¿no? No. Pero bueno. De acabarse esto, se acaba. Bueno, hombre. Lo que quede es que... ¿Eh? ¿Quién va a subir de aquí para adelante? ¿Eh? No sube ni el tato. Se quedan para los regadíos y no las echan de comer. Vas a venir tú aquí a pasar fatiga sin poderte duchar o sin tal. Cuando las echas de comer en una nave o las sacas por ahí al pie del pueblito. ¿Qué va a durar esto? ¿Cuánto? 30, 40 años más. Esto al final quedará aquí para las fieras. Pues, hombre, aquí marcharon todos. ¿Cómo están estos pueblitos? Y estos pueblitos en el 95 estaban todos llenos. Marchó la gente. Quedaron cuatro. Supuestamente los que quedaron, mejor la gente más pobre. Y aquello, pum, empezó la construcción, que si pum, que si tal. Eso pegó una hostia como un cubo lleno de leche de espuma, digo. Nunca te has tirado la leche en el corral. Tú agua la tiras, macho, tarda en consumirse. Pero la leche te cae y llamas, mientras que estás llamando los perros, ya han venido y ya no está la leche. Yo no sé qué pasa. ¿Eh? Eso es como magia. Pues así pasó con los pueblos, ¿me entiendes? Yo he odiado a los lobos, les he pasado miedo, he sufrido por ellos. Lo vi eso, a lo mejor con 5 años la primera vez, con 6, 7, con esas edades. Tenía pesadillas incluso, o sea, llegaba y tenía pesadillas con el lobo y... Yo me crié con cuentos parecidos a los de Caperucita Roja que los contaba mi madre, pero reales. Dejan marcas que te ayudan a odiarlo un poquito más, a tenerle miedo y a verlo como tu enemigo. Mi madre nos mandaba a cuidar las cabras, la pobre. Tenía que mandar a sus hijas pequeñas todo el día al monte porque había lobos. Que ella pudiera razonar que era importante el lobo, en ese momento hubiera preferido que no hubiera ningún lobo y tener a sus hijas en casa. Todavía no tienes la visión de bueno, sí, te han matado, los lobos te han matado un ternero porque ellos tienen que alimentar a sus cachorros que son tan guapinos como y los quieren tanto como yo a mis cabritos, ¿no? Y eso cuesta, esa otra visión no la tienes hasta mucho más adelante. Que es un camino lento, yo lo he vivido, ese camino lento,
Y poco a poco fui cambiando. Primero te digo que solo fue la mente la que cambió, era como la teoría, la acepto. Pero dentro de mí todavía había algo que no, que me dolía ahí, como, pero si no os veo nunca más en mi vida, pues bien. Y ahora, pues ya di el siguiente paso, que para mí fue súper importante, a encantarme, a subir al monte, a escucharlos aullar y decir, madre mía, qué intensidad, qué fuerza. Ese grupo, la manada ahí aullando, el grupo familiar, esa unión, me pareció un poderío. Y fue muy emocionante porque dije, por fin vencí el último paso, el más complicado, ¿no? El del alma, el corazón. Para mí no sobramos nadie aquí, entonces quiero que estemos todos y que convivamos. Pues me siento un poco en tierra de nadie, porque ahora al trabajar con turistas, pues conozco un poco también su visión. De eso, si desaparecieran los ganaderos de aquí, el lobo podría vivir, y como que sobramos nosotros, ¿no? La gente de los pueblos. Y luego escucho a muchos ganaderos que dicen, mira, que se maten todos los lobos y nosotros vamos a estar mejor. Y es que ni uno ni otro. No veo que tengan más razón ni un lado ni el otro. Pero hay que sentarse a debatir y no pueden perder todo unos y ganar todo otros. Ver a los ganaderos orgullosos de tener a los lobos en estas tierras, para mí sería lo alucinante, que eso pudiera llegar a pasar. Pero no lo pueden hacer solos. O sea, eso es un trabajo que tenemos que desde afuera nos tienen que ayudar también. Thank you.